sentidos. Hola chicos, pues aquí estamos con los chicos de Chalorrasta. ¿Cómo están? Cuéntenos. ¿Cómo les va? Muy contentos de haber vuelto a Irapuato. Hace un año y medio que vinimos y teníamos ganas de volver a este lugar. Genial, qué bueno que nos están visitando aquí en México. Están celebrando 25 años, ¿no? Desde que empezó el grupo. Cuéntenos un poquito de eso, cómo se sienten, qué tal. Me enteré por ahí que tienen planeado hacer un nuevo disco. Entonces, ¿cómo va eso? Bueno, bien, la verdad estamos muy contentos acá con esta gira, la segunda vez que venimos. Y sí, efectivamente, nos volvemos ahora a Buenos Aires en julio, hacemos una gira al sur y nos ponemos a grabar el disco, ¿no, Cristian? Sí, sí, empezamos a grabar nuestro noveno disco. Antes de fin de año ya va a estar en la calle. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿la gira sigue? Porque ustedes, ahora sí que tienen giras bastante grandes, ¿les gusta la aventura? La verdad que sí. Sí, somos una banda que gira todo el año y tanto dentro de nuestro país como en el exterior. Por suerte se pudo abrir esta puerta a México, que ya es la segunda vez que venimos. Excelente. ¿Y después de aquí en Irapuato, dónde se van a presentar? Mira, estamos en Guadalajara, en Monterrey, en León, en el DF. Tenemos varias fechas, por suerte. Ah, excelente, excelente. ¿Y después de México, qué sigue? Volvemos a Argentina y a los 10 días de volver salimos de gira por todo el sur del país. Todo el sur del país, qué interesante. Y cuéntenos qué van a tocar, un poquito de lo que van a tocar hoy. ¿Qué tienen preparado? Bueno, te imaginarás que en 25 años muchas canciones, ¿no? Un popurrí de los 8 discos y haciendo énfasis también en el último disco, Flores del Desierto, que por suerte tuvo muy buena aceptación acá en México. La verdad que piden mucho canciones de ese disco, así que contentos también por eso. Excelente, y bueno, pues chicos, ustedes son un grupo que se caracterizan por tener ahora sí que letras bastante llegadoras y bastante interesantes ahí. Platíquenos un poquito de eso. Bueno, muchas gracias por el elogio. Pero sí, la verdad que desde que empezamos que le dimos mucha importancia al tema de las letras, ¿no? Que cada canción quiera decir algo. Y por suerte, acá en México más que nada es muy valorado eso y la gente nos dice que es una de las cosas que más le gusta de la banda es lo que encuentran en sus letras, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, digamos que nos sentimos identificadas, ¿no? Con muchas cosas, identificados todos. Pero pues bueno, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Pues los esperamos pronto en México nuevamente, esperemos que regresen pronto. Y si nos pueden mandar un saludo. Desde acá, desde Irapuato, somos Chalorrasta de Buenos Aires y mandamos un gran abrazo. Nos volveremos a ver pronto y esperamos que sea un buen show esta noche. Perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Chalorrasta, Puma Oan.
Thank you.